Sean todos bienvenidos a esta cobertura especial de los Leones del Escogido en los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas. Les saluda Melvin José Bejarán y para mí es un privilegio acompañarles. Y aquí en Arizona vamos a compartir con peloteros del Escogido que están dándolo todo para hacerse de un puesto en sus respectivas organizaciones. En los Indios de Cleveland, los Leones del Escogido tienen varios representantes, no solo en el béisbol de Grandes Ligas, sino también en las ligas menores. Uno que está tratando de ganarse un puesto es Eric González, quien está dándolo todo en el complejo primaveral del conjunto de los Indios. Eric González, háblame de lo que fue tu experiencia en la Liga Dominicana en la pasada temporada con los Leones del Escogido. Bien, bien, gracias a Dios, un año productivo para mí, me enseñó muchas cosas. Que tuve una pequeña lesión ahí que no pude continuar, pero gracias a Dios siempre la Liga Dominicana me ha enseñado muchas cosas y este año aprendí mucho, tanto defensivamente como en el bateo. Precisamente lo que aprendiste allá en la pelota dominicana, ¿en qué te ayuda en el intento que tú tienes aquí de hacer el equipo de los Indios de Cleveland? Bueno, literalmente lo que más me ayudó fue en el bate, unas cuantas cosas que estaba trabajando nuevamente, poner el swing un poco más corto y esas cosas, traté de trabajar mucho en eso allá, me ayudó mucho. La primera semana no lo cogí muy bien, pero después, durante iban pasando los días, sí lo iba aprovechando mucho y ahora mismo tengo realmente, me siento un poco más seguro en el home play. Y gracias a los Leones y a la Liga Dominicana, claro. ¿Y tu salud cómo va? Bien, bien, gracias a Dios. A lo primero, cuando llegué aquí, tenía un poquito de molestia todavía en el pie, pero me trataron un poco bien, gracias a Dios. Y ya últimamente me siento ya ready 100%. Háblame del ambiente de aquí de los Indios, lleno de escogidistas. Tú tienes a Willy Castro en el entrenamiento como compañero, tienes a Nelly Rodríguez también, por ahí está Henry Martínez también en las ligas menores junto con otros jugadores de los Leones del Escogido. Háblame de eso. Bien, bien, Willy, Nelly, nosotros siempre nos paramos juntos para ir para abajo. Siempre es una meta cada año nosotros y jugar con los Leones del Escogido. Siempre estamos hablando de eso. Tremendo equipo, nos da mucho apoyo. Bien contentos ellos, claro, con la organización de los Leones del Escogido. Y realmente siempre nos mantenemos hablando de eso, de que vamos a hacer cuando lleguemos allá, cuando vamos a entrar y eso. Siempre nos mantenemos, a pesar de que todavía no ha empezado la liga aquí, siempre nos mantenemos en contacto con eso. ¿Cómo ves tus oportunidades de hacer el equipo de los Indios de Cleveland ya cuando termine este entrenamiento primaveral? Bueno, realmente ya estamos buscando un puesto, ¿me entiendes? Una posición ahora mismo como utility, un muchacho que puede jugar diferentes posiciones. Y estamos fajados en eso, en darle 100% en esa posición. Dos cosas importantes de los Leones del Escogido, ya que hablamos del equipo. Luis Rojas repite como dirigente, José Gómez asume como gerente general. ¿Cómo ves tú esas decisiones y ese camino que está tomando el equipo? Bueno, pues, muy buena, ya que, claro, no, nadie va a reemplazar a esa figura como Moisés. Pero Gómez se lo ha ganado, un tremendo muchacho trabajador que siempre está ahí pendiente de uno, fuera, dentro de la temporada, qué quiere, qué no quiere. Realmente muy merecido, muy merecido. Y Luis, un hombre que siempre mantiene el equipo unido, no importando la alta y la baja que tengamos, siempre está ahí para darnos apoyo. Gracias, Eric, y éxitos en esta temporada 2018. Ojalá que puedas hacer el equipo y mantenerte, que es lo importante. Gracias a ustedes por la visita y por estar por aquí, siempre con el apoyo. Y un abrazo a toda la fanaticada de Escogidito. Además de Eric González en los Indios de Cleveland, tenemos a Willy Castro, campo corto que impresionó en el invierno con los Leones del Escogido y que busca abrir su lugar en esta organización. Willy Castro, campo corto de los Leones del Escogido y de los Indios de Cleveland, tuviste tu primera experiencia con el equipo rojo en el invierno, una lesión te sacó temprano de juego, pero háblanos de las cosas positivas que lograste en el invierno. No, yo aprendí mucho ahí en el invierno con los muchachos, con los más veteranos. Siempre tú sabes, tratar de siempre salir temprano con ellos, a ver qué es lo que ellos hacen, a seguir aprendiendo cada día que yo salí ahí. Y nada, ¿sabes? Fue una buena experiencia y estoy esperando este año cuando vuelva a seguir jugando con ellos. Tú tuviste mucho respaldo en el equipo de los Leones porque te encuentras, por ejemplo, con un buen cuerpo técnico donde está tu papá, Lilian Castro. Háblanos de esa relación padre-hijo y también de cómo comienza tu amor por el béisbol. No, ¿sabes? Siempre yo de chiquito, ya mi papá salíamos todos los días a practicar de chiquito y siempre me decía la cosa buena, la cosa mala que no podía hacer, mayormente la cosa buena. Pero mira que cada vez que tú sales aquí trata de siempre dar el 100%. Y siempre de chiquito siempre he tenido este amor a la pelota. Siempre me ha gustado mucho el Escogido, con mi papá es de ahí. Y siempre me ha gustado ese equipo.
Háblanos también de tu experiencia aquí en el entrenamiento primaveral de los Indios de Cleveland. No, también esto muy bueno, me gusta mucho, porque como es el primer año mío aquí, ya estoy conociendo mucho a todos los veteranos, estoy tratando de sacar el 100% y tratando de trabajar como es aquí, seguir aprendiendo cada día que salgo aquí, pero me siento muy bien a seguir aquí. Muchos veteranos dominicanos aquí, por ejemplo, ¿cuáles han estado ayudando en el progreso de Willy Castro en este entrenamiento? Aquí mayormente siempre trato de ver a Lindor, a Francisco Lindor, de la cosa pequeña que él hace, como él se ha ganado el guante de oro. ¿Sabe? Ver la cosa pequeñita que él hace para seguir, ¿sabe?, trabajando en eso, en lo que tengo que mejorar y seguir para adelante. ¿El sueño de Willy Castro cuál es como pelotero? Ser un salón de la fama. Siempre ser un salón de la fama. Siempre seguir, ¿sabe?, trabajando cada día y dar lo mejor de mí. A este equipo se le puede decir los Indios del Escogido, Eric González, estás tú también, Eli Rodríguez, entre otros. Le hago la misma pregunta a todos, háblanos de ese ambiente escogidista que hay aquí. Sí, un ambiente escogidista, sabes que yo lo conozco a ellos desde hace 5 años atrás. Siempre he tenido buena relación con ellos y, ¿sabes?, lo mismo que nosotros hacemos aquí también allá en Dominicana lo vamos a hacer, porque siempre estamos enfocados en Chelsea de aquí para acá y siempre nos hemos llevado bien. Gracias, Willy, vamos a desearte todo lo mejor en este entrenamiento, en este 2018 también, y ojalá verte una vez más con los Leones del Escogido. Gracias. Si vamos a hablar de un relevista dominante de los Leones del Escogido, tenemos que mencionar a Henry Martínez. Martínez dominó la temporada invernal con el conjunto Escarlata y está aquí en el campo primaveral de los Indios, buscando crecer en los circuitos minoritarios. Cosas buenas y bonitas, que cogí mucha experiencia también con la Leona de Cogido, que he aprendido muchas cosas con gente veterana, por ejemplo con Anderson Polanco, que me dio mucha ayuda, de León, a Wilker, que Fernando Ron y muchas cosas más. Háblanos un poquito de tu sueño, de tus planes para este verano con la organización de los Indios de Cleveland, ¿a qué aspira Henry Martínez? Bueno, yo espero que tengo que estar buena de salud, bien de salud, para demostrar, seguir demostrando mi talento. Lo importante es trabajar físicamente y mentalmente. Los Leones del Escogido mantienen a Luis Rojas como dirigente. ¿Algunas palabras tuyas de lo que fue la experiencia de haber trabajado con Luis? Bueno, primeramente fue una experiencia muy buena con Luis. De verdad que es un buen manager y le doy las gracias por darme la oportunidad y creer en mí. ¿Te dio mucha confianza? Claro que sí. Otro que busca un lugar en los Indios de Cleveland es Nelly Rodríguez, poderoso inicialista quien vimos en el pasado con los Leones del Escogido y está aquí en el campo de los Indios buscando una oportunidad. Nelly Rodríguez, antes de hablar de tus planes aquí con los Indios de Cleveland, háblanos un poquito de dónde viene Nelly Rodríguez para que la gente te conozca un poco más. Yo me nací y nací en Nueva York y crecí ahí con mi mamá y mi papá. Y mis padres son de San Francisco de Macorís y vivo en Nueva York todavía. ¿Te firmaron allá? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, firmé en 2012, me draftearon y fue un proceso largo, pero se dio. Explícanos un poquito ese proceso largo. Tú sabes, trabajando desde high school, desde chiquito, soñando de llegar a la Grande Liga un día. Y estamos aquí todavía en la lucha para llegar, para que ese sueño se logre. Bueno, mientras tanto estás teniendo un muy buen rendimiento en los partidos de primavera. Háblanos un poquito de cómo te ha ido. No, trabajando todos los días con el head coach, con una rutina que me ayuda a mí para mantenerme firme y mantenerme en buen contacto en todos los días para si cuando me vaya mal, tener esa rutina para seguir ahí, para que se me ponga bien otra vez. Nelly, ¿cuál es la meta tuya con estos Indios de Cleveland en este momento? Ahora mismo enfocarme en la temporada mía, tener un buen año y ojalá que me suban este año. Jugaste con los Leones del Escogido anteriormente, cuéntanos un poquito de la experiencia que tuviste en nuestro béisbol y con el equipo rojo. Sí, jugué en 2016, mi primera vez, fue una experiencia buena, muy divertida y sueño jugar otra vez con ellos. Háblame del ambiente que hay aquí con tantos escogidistas. Aquí tú te encuentras con Eric González, que lo viste allá, Willy Castro, que jugó en la temporada pasada, entre otros. Estos parecen los Indios del Escogido. Sí, somos muchos del Escogido, juegan aquí con Cleveland, somos como hermanos, todos siempre andamos juntos, siempre en chelcha y siempre relajando.
Además de los protagonistas que ustedes pudieron ver, de los Leones del Escogido en los Indios de Cleveland están Dalbert City, Alcis Herrera, Anderson Polanco y Emmanuel Tapia. Vamos a desearles a ellos lo mejor en este 2018 y tenemos que irnos a los Padres de San Diego. Allí está el jugador más valioso de la Liga Dominicana en la temporada pasada, Franchi Cordero, y también Framil Reyes. Llegó el momento de visitar a los Padres de San Diego, un equipo con varios dominicanos, entre ellos Franchi Cordero, jugador más valioso de los Leones del Escogido en la pasada temporada. Cordero tiene grandes expectativas con San Diego, no solamente de hacer el equipo, sino también de un poco más. Franchi Cordero, un gran rendimiento estás teniendo en este entrenamiento primaveral de los Padres de San Diego. Cítanos la clave del éxito. No, agradecido plenamente con Dios, con la salud. Me ha dado salud para venir ahora al 100%, a pesar de que no tuve mucho descanso, pero mentalmente vine listo y vine preparado para entregar todo en el terreno. Y creo que esa es la clave, tener mi mente siempre positiva en darlo todo siempre. ¿Ayudó el hecho de que participaste todo el camino con los Leones del Escogido y adquiriste por allá muchísima experiencia? No, realmente sí, me ayudó mucho porque cumplí con mi cometido, que era trabajar en lo que es mi approach, y ya se debe traído eso que hice en el invierno aquí en los campos de primavera. Háblame de la oportunidad que tienen los Padres de San Diego, un equipo con jardineros talentosos al igual que tú. ¿Cómo ves tus chances de hacer el equipo el día inaugural? No, los muchachos, tenemos buenos muchachos, estamos compitiendo, cada uno está luchando por ganar su puesto, pero gracias a Dios estamos haciendo buen trabajo y ya se lo voy a dejar en la mano del staff, del equipo que tomó su decisión. ¿Puedes abundarnos un poquito sobre las cosas, por ejemplo, que tú desarrollaste en el invierno, que estás poniendo de manifiesto aquí con San Diego? No, sí, estamos trabajando en la próxima home play, la reducción de los ponches y conseguir más base por bola, y gracias a lo estamos consiguiendo, estamos haciendo también mejor contacto y haciendo daño en los picheos en la zona, nosotros hacemos daño. Aquí, por ejemplo, en tu desarrollo como jugador, ¿quiénes son los que más te ayudan, coaches, jugadores, si puedes mencionarme algunos nombres? No, realmente todos los coaches siempre están en la disponibilidad de ayudarnos, cada uno de ellos, y de mis compañeros también. Por eso tú siempre me ves que camino siempre caminando con Margoy, con José Pirela y eso. Son tíos que siempre están ahí, que nunca me sacan el guante y me tienen siempre dándome consejos y manteniéndome ahí a raya. Finalmente, Franchi, el deseo, la meta tuya para este 2018, además de hacer el equipo de Grandes Ligas, ¿qué otras cosas tú quisieras lograr este año con los Padres de San Diego? No, realmente pidiéndole a Dios salud primeramente, que me tenga salud todo el camino y que me ayude siempre a yo poder ayudar al equipo a ganar juegos. Realmente esa es la meta siempre del invierno, que siempre le decía que siempre mi meta es eso, ayudar al equipo siempre a ganar juegos, lo más que yo pueda. Franchi, gracias por tu tiempo, te felicitamos por el buen entrenamiento que tengas y ojalá que en este 2018 sigan llegando más cosas buenas para ti y tu carrera. Gracias a ustedes, hermano, gracias por tomarse la oportunidad de pasar haciendo la visita por aquí. Muchas gracias. Framil Reyes, del equipo de los Leones del Escogido. Framil, vamos a hablar un poquito de ti para que la gente te conozca un poquito mejor. ¿De dónde viene Framil Reyes y cómo fue tu proceso de firma al profesionalismo? Como ya anteriormente dijo, mi nombre es Framil Reyes, soy de Palenque, San Cristóbal. Vengo del programa de Juan Valera, allá en Juan Barón, y de ahí me movieron a Ande Cachaza y ahí firmé. Tuve el contrato con San Diego Padre en el 2011, noviembre primero del 2011. Ha estado con el Escogido desde hace varios años, aunque con poca participación, pero ¿tienes planes ya de jugar un poquito más en lo adelante? Gracias a Dios, sí. Tengo ya, gracias a Dios, 4 años con los Leones del Escogido y me siento súper orgulloso de ser parte de esa familia. Y estoy esperando el chance de este año, Dios mediante, para poder dar lo mejor de mí. Comenzaste muy bien el entrenamiento primaveral, sobre todo demostrando poder, sin embargo una lesión ahora te ha estado limitando. Háblanos un poquito de cómo la sufriste y cómo vas en la recuperación. Anteriormente, hace 2 meses atrás, tuve una operación en el jame, un hueso que está en la mano izquierda ahí, le pasa mayormente a los bateadores.
Luego me recuperé, vine al entrenamiento ready, saludable, y en un partido contra los Chicago White Sox me deslicé en tercera y dejé la mano izquierda abajo y me molesté un poco. No es tanto una lesión, es solamente una molestia, pero gracias a Dios estamos recuperándonos rápido. ¿A qué aspira Framil Reyes en este 2018? Bueno, a dar la misma continuación del año pasado, o sea que fue un año bueno, gracias a Dios, pero mejorar mucho mi defensa, que si puedo llevar mi defensa al próximo nivel, yo sé que sería un pelotero mucho mejor. Muchos dominicanos aquí, incluyendo varios escogidistas, estás tú, está Franchi, Manuel Margot, aunque no es del escogido, bueno, jugó en el round robin pasado. Hay otros también dominicanos como Fernando Tatis. Háblame un poquito de lo que hay aquí, ese ambiente de ustedes. Una armonía muy buena la que hay entre los muchachos aquí, siempre vivimos apoyándonos el uno al otro y diciéndonos las cosas como tenemos que hacerlas, pegándonos de Franchi Cordero y Manuel Margot, que ya tienen un poco de experiencia en esto y ya han estado aquí anteriormente, y la cosa va bien, gracias a Dios. Por ejemplo, ¿en qué te ayuda Franchi Cordero, que nos pueda decir? Franchi siempre me ayuda en lo que es la puntualidad y eso, siempre me va a buscar mi local, me dice ven, vámonos. Cuando estamos ahí en los drills de la outfield, siempre me dice las cosas como hay que hacerlo y eso. Y ahí. O sea, tú lo ves a él como un líder. Sí, Franchi es un líder para mí. Bueno, gracias Framil y éxitos en este 2018 y que te recuperes pronto. Muchas gracias. Framil Reyes y Franchi Cordero tienen dos cosas en común: son jóvenes y son talentosos. Les deseamos lo mejor con los Padres de San Diego en este 2018, pero tenemos que movernos a los Marineros de Seattle, justo al frente, para conocer un poquito de cómo va Luis Liberato, jugador también de los Leones del Escogido. Luis Liberato, joven jardinero de los Leones del Escogido, está viviendo una bonita experiencia aquí en el campo de entrenamiento de los Marineros. Háblanos de eso. Sí, primeramente gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con este equipo, tremenda oportunidad, y cada vez tratar de aprovecharla cada día más. Háblame de los veteranos que aquí te están dando un espaldarazo, un grupo grande aquí en los Marineros, de peloteros de calidad, ayudando a los jóvenes como tú. Así es, Robinson Cano, Nelson Cruz, Félix Hernández, esos tigres son tremendas personas. Cada vez que te suben para allá, para Grande Liga, o sea, en el caso mío, que soy de backoff, ellos te hacen sentir como si estuvieran en la casa y eso, o sea, son cosas que son muy importantes. ¿Cómo te sientes tú con las oportunidades que te están dando los Marineros aquí? Porque un jugador que va por donde tú vas, pues por lo regular no recibe este tipo de chances, sin embargo, a ti te han estado dando aquí muy buenas oportunidades. Sí, por lo menos ellos están atentos, muy atentos conmigo hasta ahora. Eso son cosas que son muy buenas, ¿me entiendes? Y no tienen que tratar de aprovechar cada día más, ¿me entiendes? Háblanos un poquito de la pelota invernal, que se aprende, que se desarrolla por allá. Quizás no has jugado tanto, pero la expectativa es que en el futuro tú veas mucho más acción. Así es, así es. Gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir con muchos peloteros, como son Manuel Margot, que estuvo con nosotros en los playoffs, Franchi Cordero, ya con experiencia de Grande Liga, Rafael Noa, son tremenda persona, y o sea, son cosas que ayudan demasiado, así como uno fue un pelotero joven que con un futuro, ¿me entiendes? Las metas de Luis Liberato para el 2018, ¿cuáles son? Bueno, primeramente está saludable, ¿me entiendes? Y tratar de dar el 100% cada vez que uno sale al terreno de juego, y Grande Liga, eso es lo que se espera, Dios mediante. Gracias Luis, felicidades por el proceso, por cómo van las cosas, y te deseamos entonces lo mejor en este 2018 y esperamos verte pronto en octubre con los Leones o en noviembre, el caso es verte. Sí, gracias, gracias. De los peloteros jóvenes de los Leones del Escogido, definitivamente tenemos que seguir a Luis Liberato, quien debe ascender considerablemente en los circuitos de los Marineros de Seattle debido a su talento. Y luego de conversar con él, tenemos que irnos al campo de entrenamiento de los Rojos de Cincinnati, donde también los Leones del Escogido tienen brazos de mucha importancia y un jardinero que vio acción en la temporada pasada, que debe cobrar importancia también en el porvenir para los Escarlatas. Pero entre los grandes talentos de los Rojos de Cincinnati tenemos que mencionar a Luis Miguel Castillo,
lanzador que incluso podría hacerse de un lugar en la rotación de los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas. Luis Castillo está recibiendo una tremenda oportunidad con los Rojos de Cincinnati. Háblanos de eso. Bueno, sabe, primeramente le damos gracias a Dios por esta buena oportunidad y que aprovecharla, darle al máximo. Este reto es súper importante para mí, porque esto incluye más mi futuro, de mi familia, tú sabes. Háblanos un poquito de tu repertorio como lanzador para que la gente conozca lo que ofrece Luis Castillo cuando sube a la lomita. Bueno, tú sabes que mayormente tú tienes que confiar en todo tu picheo. Si tú confías en todo tu picheo y tú vas con tu mentalidad positiva, tú vas a dar lo mejor de ti. ¿Hay alguna oportunidad de verte alguna vez con los Leones del Escogido? Bueno, dependiendo del permiso del equipo. Sabes que como esto ya es como un límite de picheo, ya límite de inning. Pero te intriga la Liga Dominicana con toda esa emoción que tú ves por televisión. Sí, claro, claro. Ese sería uno de mis sueños también, tirar en la República Dominicana. Entre los lanzadores dominicanos que están en el campamento de Cincinnati nos encontramos con Ariel Hernández. Le vimos poco la temporada invernal con los Leones del Escogido y vamos a conocer sus metas para el 2018. Ariel, háblanos de tu experiencia aquí en el entrenamiento de los Rojos de Cincinnati. Bueno, una experiencia buena, la verdad. He aprendido mucho aquí, sobre todo el caso de que jugué allá en el Escogido, una gran experiencia. Vengo a traer lo mismo que estaba haciendo allá, que es comandar más la zona. Y nada, aquí aprendiendo con los Grandes Ligas, ya veterano. Háblanos un poquito de eso, abundando un poco de las cosas que tú allá en la pelota dominicana desarrollaste con el Escogido. Sí, le quiero dar gracias a Cincinnati que me dio la oportunidad de jugar allá. Es un sueño para mí, fue un sueño y para mi familia, claro. Allá fui comandando mucho la zona detrás, lo que fue trabajando con mi cambio y eso, con el tiempo de los corredores. Fue una experiencia muy bonita y la verdad me gustaría repetirla. ¿Tus metas para este 2018 con la organización de Cincinnati? Bueno, la meta es simple, la meta es la misma del año pasado, estar saludable, hacer el trabajo y con Dios por delante, permanecer en el equipo de arriba para poder ayudarlo a ganar una serie. Un grupo de dominicanos escogidistas interesantes en materia de picheo, como Luis Castillo, por ejemplo, para citarte un nombre, está por aquí también Rafael de Paula, López también. Háblanos un poquito de esa vinculación que tienen ustedes aquí. La verdad es un grupo muy bueno de esos muchachos, mucho talento. Luis Castillo, de Paula, López, Aquino también. Son un grupo bueno y la verdad que van a dar mucho de qué hablar. Gracias y éxitos en este 2018. Ojalá que puedas cumplir tus metas. Muchas gracias, mi hermano. Hemos llegado al campamento de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles, donde conversaremos con Eduard Paredes, uno de los grandes ejemplos de perseverancia del béisbol dominicano. Es una nueva experiencia con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles en el entrenamiento primaveral. ¿Cómo van las cosas aquí? Bueno, hasta ahora las cosas van yendo bien. El curso que llevan ha sido muy provechoso para mí y todo hasta ahora va muy bien en los entrenamientos. Vamos a hablar un poquito de la historia de Eduard Paredes y cómo ha logrado escalar en este conjunto de los Dodgers. Tú debutaste en Grandes Ligas la temporada pasada a los 30 años de edad. ¿Cómo ha llegado este éxito de Paredes? Un poquito tarde, pero lo importante es que ha llegado. Bueno, para mí siempre ha sido la perseverancia, nunca mirar hacia atrás. Siempre tuve mucho apoyo de mi familia, nunca me dejaron solo y siempre tuve como esa energía para seguir trabajando y nunca desmayar buscando mi sueño. Paredes, aquí en los Dodgers de Los Ángeles, ¿quién te ha ayudado en el proceso de tu adaptarte y de tu crecer como jugador? Bueno, hasta ahora ha sido un complemento de mucha ayuda de coaches. Andy Freeman ha sido uno de esa gente de la oficina que me han ayudado, que han puesto en mi carrera mucho para yo triunfar. En el Escogido tú te has convertido en los últimos años en un pitcher de bastante importancia. La experiencia allá en el invierno con el Escogido, ¿de qué le ha servido a Paredes para crecer aquí en los Estados Unidos? Bueno, ha sido una experiencia muy buena ya con el Escogido,
que ya tengo 3 años con ellos. Ha sido un equipo que me ha dado la oportunidad de yo poder hacer mi trabajo y poder ayudarlo a ellos también. Y he aprovechado mucho esa oportunidad que ellos me han dado. Eso de aprovecharlo, háblanos un poquito a nivel de mecánica, de las cosas que como lanzador tú has progresado para hacer el Eduard Paredes de hoy en día, que incluso ha aumentado su cuota de ponches. Bueno, ha sido enfocarme más en el comando de los picheos, hacer mejores picheos cuando estoy encima de la cuenta y no cometer muchos errores como lo hacía antes. El Escogido tiene un nuevo gerente general, José Gómez. Tu impresión de alguien joven asumiendo las riendas y tomando entonces lo que tuvo Moisés Salón en sus manos. Moisés muy exitoso, por cierto, con el Escogido. Bueno, para mí José Gómez es una tremenda persona. Tiene mucha experiencia a pesar de que es un muchacho joven, pero creo que él tiene todas las herramientas para ayudarnos a nosotros en la temporada que viene. Las metas de Eduard Paredes para este 2018 en los Estados Unidos con los Dodgers, ¿cuáles son? Bueno, para mí es primeramente hacer el trabajo y que se me dé la oportunidad de yo seguir hacia adelante y poder seguir en Grandes Ligas. Gracias, Eduard, y vamos a desearte lo mejor en este 2018. Ojalá podamos verte otra vez en las mayores y con el Escogido también más adelante, en la próxima temporada. Muchas gracias a ustedes. El nuevo gerente del Escogido Baseball Club, José Gómez Frías, ha conversado con cada uno de estos jugadores que han recibido el calor de los Leones del Escogido. Gómez ha estado al frente de este viaje aquí en Arizona y vamos a escuchar su impresión de lo que ha sido esta experiencia. José Gómez, gerente general de los Leones del Escogido. José, tu primer entrenamiento primaveral como gerente general del conjunto rojo. Tus impresiones de lo que has visto aquí. Bueno, hasta ahora nos ha servido esta primera parte del viaje para hacer contacto con organizaciones y jugadores que van a ser claves para la estructuración del equipo con miras a la próxima temporada. Hemos tocado algunas puertas de equipos en los cuales tenemos varios jugadores y se me ocurre mencionar a la organización de los Indios de Cleveland, con la que tenemos un acuerdo de trabajo a través de los años. Hemos drafteado muchos jugadores de ellos y se han mostrado siempre abiertos con que ellos accionen en el béisbol de invierno, y también con jugadores claves que han estado en el equipo en el pasado y otros que van a subir su rol, y siempre uno utiliza estos entrenamientos para fortalecer sus relaciones aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tal la valoración de esos ejecutivos hacia los planes de los Leones del Escogido con sus jugadores y también la valoración de los propios jugadores con la visita que reciben de cortesía del Escogido? Bueno, nosotros hasta ahora hemos recibido un buen feedback prácticamente de todo el mundo. Las organizaciones saben que nosotros hemos corrido un equipo que ha respetado siempre los acuerdos con los equipos de Grandes Ligas, una organización que es caracterizada como una de las mejores de todo el béisbol del Caribe, y eso es lo que vinimos a hacer aquí, reafirmarle a los ejecutivos de las organizaciones que lo que se hizo en la gerencia anterior, de la cual yo fui parte, con Moisés Alou en la cabeza, pues se va a continuar haciendo ahora. Y con respecto a los peloteros, ellos siempre se sienten bien de ver una cara conocida. Nos ha servido también para estar por aquí con gente nueva de nuestro departamento de operaciones, presentarle, por ejemplo, a Fausto, a muchos de ellos que no habían tenido la oportunidad de compartir con él, y tratar de empezar a hacer ya esa camaradería y ese teamwork que ya lo teníamos, pero ahora en esta nueva función, pues darle todavía más peso. A partir de los entrenamientos primaverales, una vez concluyan, en el Escogido Baseball Club, ¿tus funciones en qué aspecto se enfocan? Bueno, nosotros ahora, inmediatamente terminemos aquí, vamos a pasar a la Florida, donde vamos a estar haciendo un recorrido similar con algunos de nuestros jugadores que están en esa parte del campo de entrenamiento. Y lo próximo es ya empezar a evaluar los jugadores que van al sorteo de novatos y empezar a darle seguimiento a las actuaciones de los muchachos ya cuando sean asignados a sus clubes de liga menor, y continuar los contactos con posibles importados. Todavía es muy temprano, pero nosotros tenemos la ventaja de que, como ya hemos definido la gran mayoría de nuestro cuerpo técnico, pues podemos empezar a enfocarnos en jugadores ya y en tomar decisiones sobre jugadores en el futuro inmediato. Gracias, José, y éxitos en estas funciones que estás desempeñando. Gracias a ti y a toda la fanaticada del Escogido. Esperamos contar con su seguimiento desde ahora hasta el inicio de la temporada. A José Gómez Frías le ha estado acompañando Fausto Severino Jr. Severino Jr. es parte del Departamento de Operaciones del Escogido Baseball Club. Severino, explícanos un poco sobre los orígenes tuyos en el béisbol.
Bueno, yo desde pequeño estuve involucrado con el Escogido. Mi papá fue directivo del equipo del Escogido por muchos años y crecí dentro del clubhouse y dentro de lo que fueron las oficinas ahí, correteando entre los jugadores que habían en esos años los Leones. ¿Tú estás hablando de cuáles años? Bueno, mi papá entró a la directiva del Escogido en el 87-88, en el año que en ese año ganaron precisamente, y hasta mediados de los años 90, finales de los años 90, estuve por esas áreas. Tus funciones actualmente en el béisbol, ¿con qué equipo trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo has alcanzado, verdad, lo que tienes hoy en día? Bueno, con los Nacionales de Washington, ya tengo entrando en mi noveno año con Washington. Yo ahora mismo soy cross-checker de Latinoamérica mis funciones principales son scoutear en el área de lo que es Latinoamérica anteriormente estuve en el área de administración y de las operaciones ahora más como scout. Nuevo en la gerencia del equipo Los Leones del Escogido como asistente del gerente general. ¿Podrías hablar un poquito de tus funciones con el equipo rojo? Sí, José cuando me llamó me explicó que estaría ayudando con lo que es la evaluación del equipo y con el área de ayudándolo con el draft y todo lo que es la conformación del equipo. Gracias, Severino, y éxitos. Gracias, gracias. Llegamos a la parte final de nuestra visita a los campos de entrenamientos de Arizona, donde jugadores de los Leones del Escogido han estado dando el 100%. Para un servidor, Melvin José Bejarán, ha sido un privilegio acompañarles y desde ya todo nuestro apoyo a los jugadores de los Leones del Escogido en este 2018.